¿Qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, le quisiera dar las gracias a todos ustedes por estar aquí. Muy en especial a Zaida Muriel, a su gran equipo y sobre todo a todas las mujeres que están aquí, a todas las mujeres actuales. La verdad, felicidades y es un verdadero honor el poder platicar mi historia. Una empresa que se formó hace 30 años y antes de formarse, pues la verdad, estaba un joven en aquel tiempo lleno de sueños, pero lo más importante es que se formó una empresa con valores y los valores, como en todos lados, te los da lo más importante que trajo Dios al mundo, que es la mujer. En primer caso, mi mamá, que me dio esos valores. Y si tienes la gran fortuna de encontrar una mujer que los puedas reanudar, esos grandes valores, como fue mi caso, en el caso de mi esposa Lisette, pues la verdad eres, te puedes considerar un hombre afortunado. Platicando un poquito de mi carrera y de la carrera de mis compañeros de trabajo, iniciamos el 6 de septiembre de 1993. Acabamos de cumplir este 6 de septiembre 30 años como promotores. Hemos tenido la gran fortuna de tener 58 campeones del mundo, como ya lo dijeron. Hemos tenido la gran fortuna igual de haber sido muy orgullosamente la primera empresa que coronó a una campeona del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, a Jackie Nava, orgullosamente tijuanense. La verdad, eso es un verdadero honor y orgullo, el haber tenido ese gran logro. Dentro de la carrera voy a hacerles una narrativa de lo que ha sido mi carrera y la carrera de mis compañeros dentro de este excelente deporte. Iniciamos, como dije, en el 93, lleno de sueños e ilusiones. Comenzamos promoviendo a Julio César Herrera, un tijuanense. La primera función que hicimos fue en el Auditorio Municipal de la Ciudad de Tijuana. La verdad, fue una función que nos dejó muchísima enseñanza, porque si platicamos un poco de las derrotas, yo creo que aquí me quedaría hablando muchísimo tiempo. Son mucho más derrotas que las victorias que hemos tenido en la vida, pero las derrotas son las que te forman para lograr en alguna ocasión una victoria. Yo la verdad, en el 93 no sabía si iba a ser una carrera larga, una carrera corta, o únicamente iba a haber cumplido un capricho, un sueño de haber promovido una pelea. En 1994 tuve la gran fortuna de coincidir con el gran campeón Eric "El Terrible" Morales. Empezamos juntos, él su carrera como boxeador, yo mi carrera como promotor, paralelamente a ambas carreras. Y ahí fue cuando me di cuenta que esto era lo mío, que la pasión que tenía por este deporte era muy, muy grande. Y ahí fue cuando decidí dedicarme al 100% a esto. Y pues tuve la gran fortuna de entrar por la puerta grande al boxeo con un peleador como lo fue el gran campeón Eric "El Terrible" Morales. En el 95 llegó a nuestras vidas, afortunadamente, uno de mis mentores de vida, que es el señor Bob Arum. El señor Bob Arum se acercó con nosotros buscando hacer una alianza. Yo soy un convencido de las alianzas estratégicas en la vida. Y él buscó hacer una alianza con nosotros, firmando a Eric Morales en una copromoción conmigo. Ahí, la verdad, había mucho temor de mi parte porque no conocía muy bien este negocio. Sin embargo, me di la oportunidad de experimentar y aprender sobre la marcha. Y eso, la verdad, fue un gran reto, pero nos dio la gran oportunidad de conocer a este gran señor, que le tengo todo mi agradecimiento y admiración. Y pues en ese momento inicia la carrera de promociones Sanfer y hace Eric el debut en Estados Unidos. En el 96, el 7 de junio del 96, nos da a Bob Arum la gran oportunidad de representar el circuito cerrado
de Chávez de la Hoya, el 7 de junio del 96, y Televisa tenía los derechos de todo el país y nosotros teníamos los derechos de Baja California, siendo un evento atípico debido a que ya el pago por evento estaba por encima de la modalidad de cómo se presentaban los eventos anteriormente. Sin embargo, Bob Arum decidió regresar a la moda vieja y hacerlo por medio de circuito cerrado, por medio de codificadores, una tecnología antigua que te permitía ver la pelea únicamente en lugares masivos. Entonces, la verdad, fue una gran motivación para nosotros el tener la oportunidad de presentar en Baja California el circuito cerrado representado por Sanfer y el resto del país representado por Televisa. Ese fue un super evento para nosotros. Económicamente fue un gran éxito y eso nos permitió continuar impulsando a diferentes peleadores, a diferentes muchachos. Ese fue el 96. En el 97, el 6 de septiembre, yo creo que el 6 de septiembre es una buena fecha para nosotros. 6 de septiembre del 97, gana Eric Morales su campeonato del mundo ante Daniel Zaragoza en El Paso, Texas. Fue la primera vez que yo tenía un campeón del mundo y pues la verdad fue una emoción, algo muy, 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 muy bonito, alguna experiencia inolvidable, algo que te marca la vida. Y en el mismo 97 tuvimos la gran fortuna de coronar a otros tres campeones del mundo, al Travieso Arce, a César Bazán y a Yori Boy Campas en diciembre, siendo el primer mexicano que tuvo representado, que estaba el primer mexicano en la historia de nuestro país en haber representado cuatro campeones del mundo mexicanos al mismo tiempo. Y en el mismo 97 me casé también, otro gran pleito, el 4 de abril del 97. Y después de haber logrado, yo nunca supe que había hecho historia al ser el primer mexicano en tener cuatro campeones del mundo mexicanos al mismo tiempo. Sin embargo, Bob Arum nos invitó a la Ciudad de México, yo ya casado a principios del 98, y ahí están todos los medios de comunicación. Es una experiencia que quisiera compartir porque fue algo que me enorgullece haber defendido a Tijuana como siempre lo he hecho en todo lo que tengo de vida. Y fue algo muy bonito porque había más de 100 medios de comunicación cuando bajamos del elevador y decían, el joven que logró cuatro campeones del mundo al mismo tiempo, y a ver, una entrevista, y total, se hizo una especie de rueda de prensa de banqueta. Y uno de los periodistas, no se me olvida ni su nombre ni su medio, por respeto no lo voy a mencionar, uno de los periodistas me dijo, ¿qué se siente ser tan joven y ser de provincia y venir aquí y ser el primer mexicano que logra a cuatro campeones del mundo mexicanos al mismo tiempo? La verdad, la respuesta me salió más de la sangre y del coraje que de otra cosa, porque lo que le dije lo siento, y yo creo que todos los que somos de esta gran ciudad lo sentimos. Le dije, mejor dime tú qué se siente vivir en un lugar de 20 millones de habitantes y que tenga que venir un muchacho de 27 años que viene, no de provincia, viene de donde empieza la patria, de la ciudad de Tijuana, y viene a enseñarles cómo se deben de hacer bien las cosas. La verdad, ¿qué se siente? Entonces, la verdad, para mí, El haber defendido a Tijuana para mí fue un gran orgullo. Lo haría cualquier día de la semana. Y pues uno de los retos más importantes que tienes en la vida es eso, ¿no? Ganarte el respeto, ganarte el reconocimiento y sobre todo de tu trabajo. Que nada te regalen, que únicamente reconozcan el esfuerzo y el sacrificio que haces para muchas veces estar donde estás. Y la verdad, uno de los sacrificios más grandes es el estar lejos de tu familia, no únicamente eso, sino el dar todo de ti
absolutamente todo de ti, y que te digan, en este caso, en la Ciudad de México, provinciano y todo eso, pues la verdad, no, a mí no me afecta. Yo estoy muy orgulloso de donde vengo, pero sí, sí es algo que realmente te motiva. Yo la ciudad de Tijuana, ahorita aprovechando este comercial, quisiera platicarles un poco de ella. Yo soy un apasionado de esta ciudad, y aún que no tiene autoabastecimiento de agua, aún que no estamos interconectados a la red nacional de energía, aún que estamos de vecinos, que eso nos hace ser mejores, de vecinos de la quinta potencia económica mundial, que es California. Esto, levantarte todos los días a competir, a sobrevivir, como lo hacemos todos los que estamos aquí en esta gran ciudad, y ser la ciudad que tiene por pie cuadrado la renta de nave industrial más alta a nivel nacional, pues la verdad es un orgullo. Topográficamente, una ciudad accidentada, sin agua, sin luz, y sin embargo es una ciudad pujante por la gente que vive dentro de esta ciudad. La gente que vive, yo soy un convencido, dicen, digo, con mucho respeto y coloquialmente la comparación, dicen, es que este entrenador tiene dos grandes peleadores. Yo siempre he sido un convencido que el peleador hace el entrenador y los ciudadanos hacen a la ciudad. Esta ciudad es grande por la gente que tiene dentro, la verdad, y yo me siento muy orgulloso de ser de Tijuana. Y continuando con lo que fue nuestra carrera, yo también quiero aprovechar este gran momento, tratando de ser articulado, pero este gran momento de darle las gracias a todo mi equipo, porque yo únicamente soy un vehículo que lleno de ideas, lleno de sueños, pero los que realmente hacen realidad todo esto es el gran equipo de trabajo que me acompaña día a día a lograr este tipo de aventuras que muchas veces se me ocurren. Entonces, y la verdad, pues muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo. Y posteriormente, después del 97, de haber logrado esto, en el 98 fuimos superando nuestro propio récord, y llegamos a tener hasta 9-10 campeones del mundo al mismo tiempo, mexicanos todos, y seguimos. Y nos dimos cuenta de algo muy importante, de que el deporte, en cualquier modalidad, el deporte tiene que ser visto para ser adorado. Y la verdad, vino las diferentes plataformas, las plataformas de televisión de pagar por ver, y eso fue una restricción para que pudieran conocer a los nuevos boxeadores. Y fue un gran reto, y una de las mayores virtudes que hemos tenido como empresa es que nosotros nos sabemos reinventar. Nos hemos reinventado en muchas ocasiones, nos hemos reinventado para seguir adelante, para seguir yendo a la oficina, para seguir haciendo historia, para seguir cambiando vidas en estos grandes deportistas que son los boxeadores. Y esa es la parte fundamental, la adversidad. A mí me encantan las cosas cuesta arriba, a mí me encantan las cosas fáciles, no me gustan. Y la verdad, eso es lo que te forma un carácter, lo que te forma como persona, como empresario. Todo, cuando vas cuesta arriba, las cosas saben mejor. Y nosotros nos dimos cuenta con los años que pues, nos estaba yendo muy bien, pero muy concentrados en el mercado norteamericano y en otras partes del mundo, en el asiático. En el europeo muy poco, pero en el asiático y en el norteamericano muy concentrados. Y estábamos dejando a México, ya la gente no sabía quién peleaba, porque Sky en aquel tiempo era la plataforma en donde transmitíamos, y el universo que tenía Sky en esos momentos era únicamente de 1 millón de suscriptores. De ese 1 millón de suscriptores, únicamente 46,000 cajas tenían el acceso al pago por evento. Y pues la verdad era frustrante que nadie veía las peleas en México. Y durante tantos años me di a la tarea de hacer antesala en las televisoras lineales. Televisión lineal, me refiero a la televisión abierta. Y me di a la tarea de tocar puertas. No me recibían muy bien en Televisa. Y la verdad, porque ellos tenían su modelo de negocio muy respetable, muy, muy respetable. Y la verdad, hasta el 2007, 2006, 2007,
tuve la gran fortuna, como les dije anteriormente, yo soy un convencido de las alianzas estratégicas, la gran fortuna de que Ricardo Salinas Pliego me diera la gran oportunidad de regresarle a México lo que siempre fue de México, el boxeo gratuito, el boxeo por televisión abierta. Y Ricardo Salinas Pliego me abrió una ventana dentro de su televisora para transmitir las mejores peleas que se dan a nivel mundial. Y es ahí donde empezamos, ya tenemos 16 años con esta gran alianza, sábado a sábado ganándole a la competencia. Hace poco lo puso en un tuit, Ricardo, sábado a sábado ganándole la competencia. Y la verdad, yo me considero un gerente de horario. ¿Por qué un gerente de horario? Porque ya mi competidor inmediato, que es el canal de enfrente, pues ya no lo volteó a ver, ya le ganamos con facilidad. Ahora volteó a ver a los demás canales para tener el mejor share, tener la mejor audiencia de mi horario. Y Ricardo nos dio esa gran oportunidad, le regresamos a México, lo que siempre fue a México, y de ahí nace la pasión por el boxeo a nivel nacional. Y eso, esa gran plataforma a la cual nos dieron acceso, le dio grandes oportunidades a grandes peleadores de diferentes partes de la República, y eso es lo que nos ha venido fortaleciendo. Como empresa, actualmente somos la única empresa que transmite boxeo en televisión lineal. Parece que va a regresar Televisa, yo les deseo lo mejor. Ya estuvieron unos años compitiendo con nosotros, se fueron por... ojalá haya sido únicamente momentáneamente, porque la competencia siempre te hace ser mucho mejor. Y bienvenida a la competencia cualquier sábado de aquí en adelante, ¿no? Entonces, la verdad... Esa ha sido parte de la historia de nuestra carrera. He tenido la gran fortuna de hacer alianzas estratégicas también con Golden Boy, con Oscar de la Hoya. Oscar me tocó vivir toda su carrera. Tuve la gran fortuna de representar en el boxeo moderno a los mexicanos más importantes, como Juan Manuel Márquez, quien, cómo no recordar el gran golpe a Manny Pacquiao de Juan Manuel Márquez cuando le hizo justicia a la revolución ahí en Las Vegas. Entonces, la verdad, he tenido grandes experiencias, las he vivido siempre al lado de mi equipo, de mi familia, y pues también grandes derrotas dolorosas, pero lo que no mata fortalece, y la verdad las derrotas nos han permitido ser mejores, regresar con más ganas, con más fuerza y sobre todo con más carácter. El boxeo nos dio la gran oportunidad de diversificar en diferentes unidades de negocio, y eso nos permitió tener una visión, como lo decía nuestro amigo Rodrigo Güero Valle, que en paz descanse, tener una visión en qué queremos hacer y qué debemos de hacer para el futuro. Yo siempre he sido un convencido de que hay que invertir en la ciudad que te vio nacer, y pues la verdad nos dedicamos un poco a lo inmobiliario, en la diversificación y un poco las asociaciones público-privadas. Pero al decir asociaciones público-privadas, lo digo con mucha responsabilidad. Los negocios que se hayan hecho con gobierno siempre han sido con inversión de este lado, no con inversión de parte del erario del gobierno, que eso también me enorgullece decirlo, porque es muy importante decir que las concesiones que te dan, o que no que te dan, que te ganas, a las que me ha tocado participar, han sido de inversión privada, no por parte de inversión de gobierno. Tuve la fortuna de participar en el acueducto del río Colorado a la ciudad de Tijuana, el 1.3 metros cúbicos por segundo de agua en la ampliación del acueducto, el primer tubo que abastece de agua a la ciudad de Tijuana. Tijuana, como dije en un inicio, no tiene autoabastecimiento de agua. Toda el agua que tiene Tijuana viene del tratado del río Colorado. Los 4 metros cúbicos por segundo de agua existentes, nosotros hicimos la ampliación hace 12 años, 14 años. 3 empresas bajacalifornianas
poniéndonos de acuerdo, logramos de los 4 metros existentes aumentarlo a 1.6, a 1.3, perdón, a que quedara en 5.3 metros cúbicos por segundo de agua. Hoy Tijuana necesita mínimo 6.5 metros cúbicos por segundo de agua para abastecer la necesidad que tiene de agua potable la ciudad. Y lógicamente hay déficit de agua. Y la verdad, pues fue una obra muy bonita. Fue una obra de 67 kilómetros con tubería de 54 pulgadas, 6 plantas de bombeo. Y pues una obra compleja, pero funcionando ya en su etapa final, porque la concesión para recuperar la tarifa de inversión fue de 15 años, ya estamos a 3 años de culminar esa concesión. Y pues la verdad, muy orgullosos de hacerlo. En el 2013 empezamos en el ferrocarril de carga de la ciudad de Tijuana, rehabilitando toda la vía que tenía más de 100 años. Y pues ha sido, la verdad, esa la rifa del tigre. Ha sido muchos dolores de cabeza, pero pues ahí estamos, y estamos con muchas ganas y con mucha ilusión de que algún día la carga cruce hacia el norte de nuestra frontera. En la parte inmobiliaria le hemos apostado mucho a la hotelería, le hemos apostado mucho a la vivienda vertical. Entonces, la verdad, pues muy contento y orgulloso de poderles compartir un poquito de lo que ha sido una empresa que nació aquí, una empresa que nació en la ciudad de Tijuana. Y pues muy contento y orgulloso de que me hayan escuchado. Y pues la verdad, arriba la mujer primero que nada, y muchísimas gracias. La foto del recuerdo para Fernando Beltrán Rendón, empresario boxístico mexicano de Sanfer, que como ya lo digo, celebrando su 30 aniversario. Han pasado ya 16 años desde que Mujer Actual empezó a circular. Desde aquel primer número hasta hoy, hemos compartido muchas historias. Mujeres de Tijuana, de toda la región, han sido nuestras protagonistas, nuestras musas, nuestras heroínas, nuestras fuentes de inspiración. Contado sus historias, sus luchas y sus triunfos. Hemos visibilizado sus logros y celebrado sus avances y sus esfuerzos. A lo largo de estos 16 años hemos sido tu voz y tu altavoz. Hemos llevado tus mensajes hasta donde nunca antes habían llegado. Hemos crecido juntas, mujeres de Tijuana. Hemos aprendido mucho de ustedes. Hemos reído, hemos soñado, hemos celebrado. Hemos sufrido, pero siempre juntas, como hermanas, como mujeres. Este camino no ha sido fácil, pero cada paso ha valido la pena. Hoy, en nuestro 16 aniversario, queremos darte las gracias de corazón. A las mujeres, a los hombres que han confiado en nosotras, a los que han abierto sus corazones y sus vidas, a los que han compartido sus sueños y metas. A todas ellas y a ellos también, nuestro eterno agradecimiento. Hasta que cada mujer de Tijuana tenga la oportunidad de ser oída y vista como la gran mujer que es. Que sigamos caminando juntas.